Hello, Jones All-Star Families. Thank you so much for joining us. My name is Katius Guerrador, and I'm the principal of this fine school, and I have some curly hair crew members with me, and they're going to introduce themselves. Hi, I'm Marissa Guzman. I am the assistant principal at Jones Academy. Muy buenos días, mi nombre es la señora Joanaly Ramírez y yo soy la especialista de apoyo para la escuela Jones Academy. Hey, gracias, bienvenidos. You know, returning all-stars, we miss you so much and we look forward to seeing you soon and noticing how much you've grown. And to our newest all-stars, we welcome you and we can't wait to be part of your educational journey. I hope that this summer was fun and relaxing and that you did the best you can to have an enjoyable summer. We do know that, you know, COVID-19 has certainly presented a lot of challenges to our families, to our students, to our staff, and the community at large. And we are attempting to navigate through one of the most complex crises that we have faced in our world and, of course, in the field of education. But we believe that the best way to work through a crisis is together. And together is how we will rise up as we plan to return to school. Muy buenos días y bienvenidos a la Academia Jones. Estamos muy ansiosos de verlos y ver cómo han crecido todos nuestros estudiantes que van a regresar. Sabemos que estamos pasando unos momentos muy difíciles debido al COVID-19, al COVID-19. Pero estos momentos los vamos a pasar juntos, trabajando juntos y unidos en este tiempo que es un poco impredecible. Yes, and please understand that, you know, all of us and our school leaders and district leaders have been faced with difficult decisions about how school will look like. But please know that we are very passionate about providing the best education for our students. And what hasn't changed is our love and our care for our students, our passion for creativity and collaboration, and doing the best that we can, always. You know, we do shine bright here with Jones Pride. Sabemos que nuestros líderes han sido enfrentados con decisiones muy difíciles durante este tiempo, pero nosotros estamos dispuestos y muy ansiosos de hacer todo lo mejor que podamos y todo lo que esté a nuestro alcance para que la experiencia de sus estudiantes sea la mejor. Recuerde que siempre nos brillamos mucho aquí en Jones Academy. Ay, sí, siempre. Okay, the guiding principles that we are adhering to here in Arlington ISD and at Jones Academy are flexibility and grace, education and equity, rigorous learning, health and safety, and of course, getting input from our local health officials and task force members that consisted of many teachers, community members, and principals. Okay. Nuestras guías principales para este año es tener mucha flexibilidad y gracia, proveer equidad educacional, que nuestro aprendizaje sea rigoroso, que la salud y la seguridad de todos es primero, y también estamos acogiendo toda la información que nos brindan todos los componentes que hacen parte de esta comunidad escolar. And we remained to be flexible, and we are going to provide clear and concise communication to everyone, and we just appreciate everyone so much. Los apreciamos mucho y siempre vamos a estar en comunicación constante con ustedes y esa comunicación va a ser clara y precisa de los próximos pasos que iremos a seguir. Okay, now, one thing that's really important is that you get connected to our district website. Here, you have to register for school, okay? We're ready for you. And we are almost 100% registered. We're about 88% of our students are registered for school. So go to AISD.net and register so we can welcome our students. Es muy importante que complete la registración de su estudiante. Aquí les mostramos la página del distrito www.aisd.net
Estamos más o menos en un 88% de los estudiantes ya registrados, pero es muy importante que todos completen esa registración para poderlos recibir. Estamos ansiosos de recibirlos en nuestra escuela. Sí. And this website also has lots of information. The return to school plan, answers to your frequently asked questions, and of course, we'll continue to keep you posted through Facebook, Class Dojo, and our very popular Jones Journal. You do not want to miss out on reading our Jones Journal. Esta página también contiene mucha información importante sobre el regreso a la escuela, pero también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, activar su dojo, nuestro Jones Journal, nuestro diario. Ahí va a encontrar también información muy importante sobre todo lo que va a estar pasando próximamente. We also communicate via email. So check with SchoolMint that you have opted in to receive email communication. If you're having trouble, you may contact our office. Okay. También nos estaremos comunicando por correo electrónico, así que verifique qué opción escogió cuando estaba haciendo la registración en SchoolMint. Debe aceptar en SchoolMint que va a recibir correos electrónicos. Si tiene alguna pregunta sobre esta opción, puede comunicarse a nuestras oficinas para que le podamos ayudar. Okay, a frequently asked question is, what is going to be my child's schedule? What will learning look like? For those of us that participated in virtual school online learning in the spring, we know it was hectic. It was kind of like triage. It was crisis management. But now we have worked really hard to better and improve our at-home learning procedures. Okay, una pregunta muy importante que todos ustedes tienen es cuál va a ser el horario de su estudiante. Así que sabemos que durante la primavera pues fue un poco caótico y fue resolver en momento de emergencia, así que la estructura del horario no estaba tan definida. Afortunadamente, nuestro distrito ha trabajado muy fuerte durante este verano para crear una estructura mucho más fuerte y robusta y que usted pueda tener a su estudiante bajo un horario más estructurado. So our virtual learning here will provide students with a rigorous curriculum and offer real-time live instruction opportunities with the classroom teachers. And of course, these will also be supplemented to self-guided lessons that you at home can access when it's convenient for your family. An emphasis will be placed on student achievement, progress, we can always get better, and daily attendance, okay? Devices and online connectivity is available for students who request them, and you can do that at that webpage that we just showed you. Okay. El currículum va a ser mucho más riguroso y estructurado. Va a tener oportunidades de instrucción sincronizada en vivo para su estudiante y también van a tener oportunidades no sincronizadas, no en vivo, para que los estudiantes puedan trabajar de manera independiente y a su propio paso. Si necesita tecnología, puede referirse a la página que le mostramos hace unos minutos para que pueda solicitar esta tecnología de ser necesario. Vamos a estar enfocados en el progreso de su estudiante y en la asistencia diaria. Es muy importante que su estudiante se interactúe con las clases diariamente. Ellos van a tener tareas independientes y oportunidades en vivo, y aunque no pueda participar en vivo, si hace su parte independiente, eso estará contando para su asistencia. Okay. Emphasis will continue to be placed on student engagement, social emotional well-being, and trying to have as much fun as we can with the learning activities. Students will have multiple opportunities to engage in new content, new learning process, and have varied ways to demonstrate mastery towards the learning of the concepts. And they'll be able to do this through Seesaw for Learning for grades kinder through second grade, K-1 and 2, and Canvas for grades 3 and up, and other approved web applications too.
Su estudiante tendrá muchas oportunidades para un aprendizaje interactivo e interesante, donde ellos estén enganchados y enfocados en las diferentes actividades de manera divertida para ellos. Los estudiantes de kinder a segundo estarán utilizando la plataforma de CISO para sus lecciones. Los estudiantes de tercer grado hasta sexto grado estarán utilizando la plataforma de Canvas para obtener sus lecciones y sus actividades. Okay, and we are striving to align the virtual learning schedule with the schedule that they would have when they come back to school. Obviously, the setting would change, but the routine will remain the same in essence, okay? So when the schedules are aligned, teachers are also better equipped to support the students simultaneously while in the virtual and campus-based setting. So as Ross from Friends tells us, we will be able to pivot efficiently and effectively. That's our hope and wish. Nuestro meta es tener un horario que sea alineado. El horario de la instrucción virtual va a estar alineado al horario que sería si estuvieran en la escuela en persona. Maestros, estudiantes van a poder transferir de manera más eficiente y efectiva su horario de diario. El ambiente obviamente va a ser diferente entre la escuela y el aprendizaje virtual. Pero los maestros van a tener una rutina donde van a poder apoyar a su estudiante diariamente y el contenido y la estructura del horario no va a ser muy diferente. Con los horarios alineados, los maestros también pueden apoyar simultáneamente los estudiantes que estén presenciales versus los que están de manera virtual. Y así podremos tener un mejor día instruccional para todos los estudiantes. Gracias. Okay, so the schedule will contain 180 core instructional minutes for kinder through fifth grade and 240 core instructional minutes for sixth through 12th. And when I'm talking about core, I'm talking about reading, math, science, and social studies. Okay. Los estudiantes de kinder hasta quinto grado van a tener 180 minutos de instruccionales para las clases básicas. Y los estudiantes de sexto grado en adelante van a tener 240 minutos para las clases básicas. Estas clases básicas van a ser la lectura, la matemática, ciencias y estudios sociales. Hay minutos adicionales para las clases de especiales, de bellas artes y de múltiples inteligencias. That's right. And so in the schedule, we do also have time for students to work through the learning of our multiple intelligence classes, like our fine arts, our specials, and even our Chinese Mandarin class. So school day starts at 8:10. We end at 3:35, but we have those core instructional minutes and specific times for students to log in for those live lessons. And then other blocks of time for students to work on their task at their own pace. Los estudiantes van a tener tareas diarias y van a tener tiempos específicos para que puedan entrar y ser parte de las lecciones directas en vivo, sincronizadas con los maestros, con cada uno de sus maestros. Esos espacios, los otros espacios del día están diseñados para que los estudiantes trabajen de manera independiente a su propio paso. Thank you. So the virtual learning is built primarily on an asynchronous mode of instruction, okay? Like I said, we're going to have live moments embedded. And we have parameters to follow with that. And I want you to know that teachers will be required to record all these live lessons, these synchronous learning opportunities, and they will be posted to Seesaw or Canvas. And this, of course, allows students to go back and view the lesson. We are not going to penalize students for not being able to attend any lessons live. We know that there are individual circumstances at home that may prevent for this. You'll be able to access this at a future time, since it's going to be uploaded on those platforms.
So the students will be responsible for the content that is delivered, and we're looking for mastery of the learning or progress towards mastery, but we're gonna offer grace and not penalize them for not attending live. Attendance will be taken at a certain point of time, but if we see engagement in the platform later on, we'll change that attendance coding if we need to. More details will come next week regarding the attendance guidelines. Nuestro aprendizaje este año va a tener un componente asincronizado y sincronizado. El aprendizaje virtual está mayormente basado en un horario asincronizado, o sea, no todos a la misma vez ni al mismo tiempo. Los maestros sí van a tener unos espacios y van a ofrecer oportunidades para una instrucción sincronizada, o sea, todos al mismo tiempo. Y tenemos parámetros para que ellos puedan seguir un mínimo y un máximo de ese tiempo sincronizado. Los maestros van a grabar todas sus lecciones que sean en vivo sincronizadas y luego las van a publicar en CISO o en Canvas. Esto permitirá que los estudiantes puedan regresar a esas lecciones y los que no pudieron asistir también poder verlas. Los estudiantes son responsables del contenido de esas instrucciones, pero no son penalizados si no pueden participar. Es responsabilidad del estudiante demostrar dominio de los conceptos, pero no será, quitará puntos ni será penalizado por no estar en vivo durante estas lecciones en vivo. Les vamos a ofrecer tiempo de flexibilidad y gracia. Sí se tomará asistencia diaria de cada curso a cierta hora, pero si durante el día o al siguiente día los maestros ven que su estudiante estuvo participando en las actividades del día anterior, esa ausencia se eliminará y se cambiará por presencial y se les dará reconocimiento y crédito de que sí asistió y participó de las actividades escolares. Gracias. Okay, so how much time are we talking about for those live lessons, okay, for those synchronous moments? There are going to be opportunities daily for reading and math, okay? So at minimum, students can expect, or families can expect for students to have live lessons, a minimum for 60 minutes. The maximum is 90. So you'll have dedicated 30 minutes for reading, 30 minutes for math, and then there's like this flex time that teachers will be able to use to supplement, maybe in small groups for math or reading, or use for science or social studies or bridging for English and Spanish language. Of course, we want our teachers to engage the students with their social well-being and have some community building time. That's not gonna count against those 90 minutes. And if your child receives special services, that also will not count towards the 90 minutes. Those students may have more times to adhere to their plan. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo mi estudiante va a estar en estas actividades sincronizadas en vivo? Pues los estudiantes tienen la oportunidad de participar en instrucción sincronizada para matemáticas y lectura de manera diaria. Un mínimo de 60 minutos de educación sincronizada es lo que se va a ofrecer, pero puede ser un máximo de 90 minutos. Para llegar a los 90 minutos de instrucción sincronizada, se ha diseñado que 30 minutos van a ser para matemáticas, otros 30 minutos para lectura y unos 30 minutos flexibles. Ese tiempo flexible puede ser utilizado para matemáticas o para lectura. También podría ser utilizado para ciencias, estudios sociales o instrucciones de escritura o instrucciones fuente, donde se les ayuda a los estudiantes con la transferencia entre los dos idiomas o el desarrollo de las habilidades del lenguaje en ambos idiomas. Siempre los estudiantes van a tener una lección que está enfocada en sus necesidades sociales, emocionales, y esas lecciones no cuentan para esos 90 minutos de instrucción sincronizada. Esta actividad social emocional es para desarrollar en ellos
positividad y el sentido de estar en una comunidad. Los estudiantes que reciben servicios especializados como 504, educación especial o dislexia, pueden tener servicios de instrucción sincronizada, pero tampoco cuentan hacia esos 90 minutos posibles diarios de la educación básica. Okay. All right. So what does it look like? So let's look at a sample right quick. All right, Ms. Guzman, are you excited about seeing a schedule? Okay, so 8:10 school starts, and our teachers will offer a community building time right here. And then let's say I'm Ms. Herrador, I'm your English reading language arts teacher, and I'll have a 30-minute block of direct teach. This could be live, right? And then I have another 30 minutes of small group here. And that also could be live, okay? And the teachers will communicate when that is scheduled. See that there? Another flex period. Sorry, guys. Sorry, I'm trying to scroll. Okay, here we go. This intervention enrichment time, okay? You see that there? That's another 30-minute block that they may invite your child to be in. If they don't invite your child to be in, this is when they can engage in at their self-paced activities that the teachers have assigned, okay? And then here's some social studies activities that I'll assign to them in Canvas or Seesaw. And then I'm gonna have some bridging time activities with them. And maybe once in a while, I may pull them to check in on them. Then it's lunchtime, okay? So duty-free lunch, teachers will not be available. They are free of duties during their lunch, okay? And then I hope that you have some fun in the sun and let your students play outside. So this could be some student activities or recess at home. Then you see this two blocks. During this time, during teacher planning, the teachers will be engaged in planning and or will set up some like office hours where you can connect with them, okay? And I'm gonna really ask and urge you to respect the boundaries of our teachers and know that that's when they're gonna be available, when on your schedule that you will receive when it says their planning time. We also, the district has required for our teachers to have PLC time, professional learning community time, and that also is a protected time. This is a time when they're trying to build really engaging lessons and working through the platform. And during that time, the kids are working asynchronously on various activities. Then in the afternoon, I got Ms. Ramirez en Español que me va a enseñar las matemáticas. And they're going to teach me in Spanish for 30 minutes. She'll probably do a big whole group. At times, she'll pull me in small groups for intervention or enrichment or just other instruction. And then she'll have some activities in science. And once in a while, she may invite me for a live lesson, but it will be at that time. Okay, a schedule is what we're going to adhere to. Because remember, we're trying to pivot when we get back to face-to-face. Okay, woo, that was a lot, Ms. Ramirez, ¿verdad? Fue mucho, ¿no? Perdón. Sí, fue mucho. Okay, so el horario escolar comienza a las 8:10 de la mañana y los primeros 10 minutos son para esas lecciones sociales emocionales para fortalecer las relaciones con los estudiantes y entre los estudiantes y desarrollar en ellos este sentido de comunidad. Luego comenzarían a tener sus lecciones con mi cerrador de grupo, lección sincronizada, más o menos desde las 8:30 a las 8:55. So, ese primer bloque de 30 minutos sería para una lección disponible para todos los estudiantes de la clase. Luego comenzaría un bloque de 30 minutos para grupos pequeños, donde no necesariamente todos los niños ni todos los días ellos van a recibir invitación. Es solo por dependiendo la necesidad de cada estudiante. Y luego de eso está la oportunidad de otro bloque de 30 minutos donde su estudiante podría ser invitado
para participar de actividades en vivo con la maestra, que sean para enriquecer o que sean para remediar algún concepto que su estudiante necesite fortalecer. Luego tenemos un bloque para oportunidades de estudios sociales, la clase de estudios sociales, donde va a ser de manera no sincronizada y los estudiantes trabajarían de manera independiente y a su propio paso. Luego de eso hay otro bloque de unos 20 minutos para que la maestra y los estudiantes podrían conectarse nuevamente para practicar el desarrollo del lenguaje y crear estas conexiones entre el contenido desarrollado en inglés y cómo se vería en español o de manera viceversa. Luego tenemos el almuerzo de los maestros. Es muy importante respetar su almuerzo, su tiempo de almuerzo, porque es un tiempo de no trabajo, ¿ok? Así que durante ese tiempo donde usted ve el almuerzo para el maestro, trate de no iniciar comunicación porque ellos no le van a poder atender durante ese tiempo. Luego esperamos que usted pueda darle algún tiempo libre a su estudiante, que ellos puedan salir afuera y relajarse o distraerse de una manera un poco más divertida en algo que ellos les guste hacer. Luego de tener ese tiempo de receso, empezaría el tiempo del maestro que él tiene para su planificación, desarrollar estas lecciones virtuales e interactivas, pero muchos maestros posiblemente también ofrezcan sus horas de oficina durante ese tiempo. Así que si usted necesita comunicación con su maestro, ese sería un buen horario para realizar esa comunicación. Luego los maestros también tienen un bloque de minutos que es para ellos su desarrollo profesional y donde sus estudiantes pueden realizar las actividades que sean provistas por el Departamento de las Bellas Artes o los que toman las clases de chino o también las otras actividades de educación física, música y todo eso. Luego de ese tiempo, su estudiante entonces cambiaría con el otro maestro y sería ofrecida la oportunidad de participar en una lección para toda la clase sincronizada en vivo para matemáticas. ¿Okay? Luego del tiempo de la lección de matemáticas, tienen un tiempo para la maestra, tendría tiempo para ofrecer el grupo pequeño y las intervenciones o enriquecimiento, donde no todos los niños van a ser invitados a esta sección diariamente. Es por necesidad de cada estudiante. Luego del tiempo para las actividades de matemáticas, tenemos un tiempo para las lecciones de ciencias, que pueden ser de manera en vivo sincronizada, de ser necesario y no todos los días, o totalmente independiente y a su propio paso. Al final del día tenemos un bloque para que los estudiantes también desarrollen las artes del lenguaje en español, donde se podría ofrecer un tiempo sincronizado, pero no es requerido. Las actividades podrían ser mayormente independientes y a su propio paso. Mientras se puede también en algún momento ofrecer sincronizada en vivo, pero el maestro le dejará saber con tiempo la invitación para este espacio. Okay, thank you, gracias. So remember, that is just an example of what a typical day could look like. Again, you see that there were direct moments for those live lessons, and then most of the rest of the day is for the student to engage independently and self-paced, okay? And remember what I talked about that grace. So that was a sample schedule, and the teachers have used a framework to build their own instructional schedule, their own day card. And that will serve as a primary source of communication for you families. They're gonna share that specific schedule at your virtual Meet the Teacher. I wanted to share as much information as possible now because there are so many other things the teachers need to discuss. So we hope that you have a understanding of a typical day before Meet the Teacher.
please know, you're like, well, when am I going to know if they're going to invite me to a lesson, or when will those live lessons be? The teachers will communicate with parents by Friday, by every Friday by 4 o'clock, to share those details regarding the following. Ok, aquí tenemos, estamos hablando sobre la comunicación y el horario diario de los maestros. Este horario que le mostramos de ejemplo, cada maestro desarrolla el suyo de acuerdo a su grado, y va a ser la guía que usted puede utilizar para saber cuál es el horario de su hijo, incluso cuando se ha transferido ya a clases presenciales en la escuela, seguiría el mismo orden. Entonces, los maestros van a comunicar este horario el día que se hace la noche de conocer al maestro, que en este caso será de manera virtual. Cada maestro compartirá con usted cuál va a ser su horario más específicamente. Los maestros también están requeridos de comunicar a cada padre el viernes de la semana antes, alrededor de las 4 de la tarde, los detalles si su estudiante va a ser invitado para alguno de los bloques que tenga que ser oportunidades para grupos pequeños de intervención o de enriquecimiento. Así que básicamente en una semana antes de que sucedan esas lecciones, usted va a saber si su niño o su estudiante tiene que participar o es invitado a participar de esas oportunidades adicionales. Que ya se va a ofrecer un tiempo de 30 minutos para todos, pero estos otros 30 minutos flexibles o adicionales van a ser anunciados con una semana de anticipación a través de los sistemas de comunicación como correo electrónico, Dojo, dependiendo los sistemas que usted tenga disponible y que haya acordado con los maestros. Okay, gracias. So let me offer you some pieces of advice for virtual learning. I'm a mom too, and I understand the challenges that are presenting us and what we navigate when we are trying to set up the best online learning environment in our home. So, you know, our students do achieve their best work in a comfortable, hopeful, that's why relationships are so important the first days of schools with our teachers, but now they're the home. We want the home to be a hopeful place, and that you have a dedicated space that's strictly devoted to learning. Ideally, and I know this is not always possible, but ideally try to have this space be different than where they normally play video games or watch TV. Something I have to do with my girls, Graciela and Mariela. You know, even though it's online, please know that not all the learning needs to take place in front of a computer. That you're going to see that the teachers will have activities that do take them away from the computer. I encourage you to try to do some activities that are educational, relaxing, like cooking and reading a book and just talking to a friend, hands-on projects, you know, that will help minimize that screen time. But when we are using the computer to help with focus, I do suggest using headphones or earbuds. It helps them stay focused, and it helps you moms and dads to not hear all the noise, especially if there's a live lessons with, you know, 20 students going on. And guys, if you have snacks for the kids available, hey, maybe they won't interrupt you so much for the crackers and things like that. You got it all set up in their dedicated learning. Try to have stick to the day card schedule that we've offered, or set up a schedule that works for you. Remember that we're not going to penalize for you not coming to those live lessons. And one thing that I started doing with my oldest, especially Graciela, is having checklists. Okay, these are the things you really need to accomplish. I think a lot of us and children as well work nicely with a checklist and a visual. Set some boundaries, okay? Because the kids are gonna be on the computer, and then they're gonna wanna play Fortnite all night long. So really try to set boundaries and minimize screen time as much as possible. Go outside and play, listen to music, do those things. Make sure that our students are interacting with other kids too. Keep them in touch with their friends and encourage them to safely play outside. And one thing that I do know for sure is that
even after taking all these tips into consideration, you may still feel overwhelmed. We get it. We understand. You may be confused. You may be stressed. And guess what? It's okay to not be okay. It's normal, okay? And we're human. And it's okay to mess up during uncertain times. We're not perfect. And we, as educators, we are still learning too about these things. But I just advise you to give each other a lot of grace. Give your family grace. Give our teachers grace. We're going to offer that to you. We are still adjusting to this new way of educating. And we look forward to when we can pivot to face-to-face and welcome our students with open arms. Sí, algunos consejos para este tiempo de educación virtual es que desarrolle o separe un espacio para el aprendizaje de su estudiante, que sea un área diferente a donde normalmente juegan con sus videos o ven televisión. Un espacio que ellos identifiquen está dedicado para su aprendizaje. Es importante utilizar posiblemente audífonos porque los ayuda a concentrarse en lo que están haciendo en el computador y también le puede ayudar a usted no escuchar todo el ruido cuando estén los estudiantes de manera sincronizada con otros 20 estudiantes en la computadora. Tener algún tipo de horario es recomendado que utilicen el que se les va a mostrar, pero si no es un horario que es conveniente para usted, usted puede desarrollar su propio horario para su estudiante. Lo importante es que ellos sepan y tengan una estructura de cómo va a ser su día. También puede ayudar a su estudiante proveyéndole unas listas donde ellos marquen lo que ya está completado. Así ellos tienen una muy buena idea de qué necesitan completar para ese día. Recuerde poner límites. Sabemos que el aprendizaje virtual no es completamente frente a un computador. Hay muchas actividades que los maestros van a también ofrecer donde ellos no van a estar sentados en un computador y van a hacer cosas con sus manos más, más interactivas donde desarrollen sus otras destrezas. Así que también recuerde poner límites si a su niño le gustan mucho los videojuegos y sabe que va a estar ya un tiempo teniendo lecciones interactivas, donde tal vez el tiempo del videojuego sea un poco menos para que no pasen tanto tiempo sentados frente a un computador. Trate de promover que se relacione con amistades, mantener en contacto con algunas amistades o vecinos, donde pueda desarrollar sus destrezas sociales y tenga tiempo fuera de la casa y no todo el tiempo frente a una pantalla digital. Okay. Es bueno que esté jugando con otros estudiantes o con otros afuera de la casa. Y sabemos que estamos pasando un momento difícil. Es difícil para nosotros y es difícil para ustedes. Así que tenga flexibilidad y está bien si no está bien. Si usted no se siente bien, es normal. Si su niño no se siente muy bien, es normal. Hay que entender que son tiempos muy difíciles, muy distintos. No estamos acostumbrados a estos sistemas y todos estamos aprendiendo a la misma vez. Pero todos estamos juntos y todos vamos a lograr salir adelante y muy pronto vamos a poder tener una nueva normalidad y estar cerca y vernos y poder disfrutar de la escuela y de una instrucción muy bonita para sus estudiantes. Yes, esa es nuestra esperanza. Thank you. Okay, so I know I've shared a lot of information for you to process, but I also am so excited that we have some upcoming events next week that Ms. Guzman is going to share about. Hello, All-Star parents. We miss you guys. We miss your children. We are eager to see them because we know they've grown so much since the spring. So we look forward to seeing you soon. So here I am sharing with you guys a Meet the Teacher schedule. This is also going to be different than what we're used to in the past. If you could see here, we have Monday, August 10th. That'll be Meet the Teacher for kindergarten and first grade. Kindergarten will be from 6 to 7.
in the evening, and first grades meet the teacher will be from 7 to 8. On Tuesday, we have it scheduled for second grade and third grade. Second grade meet the teacher will be from 6 to 7. Third grade meet the teacher night will be from 7 to 8. On Wednesday, it will be meet the teacher night for fourth grade only. And fourth grade meet the teacher night will be from 6 to 7. On Thursday, fifth grade and sixth grade will have their meet the teacher night. Fifth grade is from 6 to 7, and sixth grade is from 7 to 8 o'clock. On Friday, we will have nothing scheduled, no meet the teachers on Friday. So please adhere to the schedule and watch out for the email that's coming from your child's teacher that will have the link for you to click on to participate in the virtual meet the teacher night. Ms. Guzmán también está muy contenta y emocionada de ver a todos los niños, especialmente porque sabe que han crecido muchísimo durante todo este tiempo. Este es el horario que tenemos para conocer a su maestro. Empezaremos el lunes con kinder y primer grado. Kinder va a tener su horario de 6 a 7 de la noche para conocer a sus maestros, y primer grado va a ser de 7 a 8 de la noche. Luego el martes tendrán oportunidad los estudiantes de segundo y tercer grado. Segundo grado conocerá a sus maestros de 6 a 7 de la noche, y tercer grado va a ser de 7 a 8 de la noche. El miércoles solamente los estudiantes de cuarto grado van a tener la oportunidad de conocer a sus maestros, y sería de 6 a 7 de la noche. El jueves los estudiantes de quinto y sexto grado van a tener la oportunidad de conocer a sus maestros. De 6 a 7 de la noche los estudiantes de quinto tendrán la oportunidad, y luego de 7 a 8 de la noche los estudiantes de sexto tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros. El viernes no hay ninguna oportunidad de conocer a los maestros, no tenemos nada planificado o programado para ese día. Es muy importante que esté al pendiente de la comunicación, porque los maestros sí le van a enviar el enlace con la fecha nuevamente y el horario de conocer a los maestros. Así que esté al pendiente de recibir esa información de parte de los maestros, mayormente por correo electrónico, y si no, tal vez por los otros medios que tenemos disponibles de comunicación. Así que revise que usted ha comunicado su correo electrónico en la registración para que pueda recibir toda comunicación de los maestros. Gracias. Gracias, Ms. Ramirez. Okay, so now let's talk about your school textbooks, if you need a technology device, a Chromebook or an iPad. Well, we have scheduled also pickup times for you to come around our car rider pickup line to pick up your child's materials so they have a successful learning experience while we are online. So notice on Monday the 10th, we do not have anything scheduled for pickup times. This is the day that we are organizing everything and preparing it to have it ready for you to start on Tuesday. So on Tuesday, kindergarten and first grade families can come through the pickup line between 1 o'clock and 4 o'clock in the afternoon to pick up your child's materials or your tech device. On Wednesday, we have it scheduled for second and third grade families to come around the car pickup line and pick up your child's materials between the times of 1 o'clock and 4 o'clock. On Thursday, we have the same time, 1 o'clock and 4 o'clock, for fourth grade families to come around and pick up your child's materials. Notice we have a special evening time for those families that aren't able to come during the day. They can come Thursday evening. It doesn't matter the grade level. You can come Thursday evening between 5 o'clock and 7 o'clock in the evening to pick up your children's school supplies or technology. On Friday, we have our last pickup time, and this is for the fifth and sixth grade families between 1 o'clock and 4 o'clock.
Please don't forget to pick up your child's materials so your child will be ready on the first day of school. También tenemos un horario para que usted pueda recoger materiales y tecnología. Un momento, por favor. Lo siento, es que a mi niño se le acaba de caer un diente y está muy emocionado. Her son lost a tooth right at this moment. Oh, felicidades, Amaya. Congratulations. Gracias. Está emocionadísima. Amaya. Su hermano la ayudó, por eso es la emoción. Lo siento por la interrupción. Bueno, como les estaba diciendo, el horario, tenemos un horario para que usted recoja materiales y tecnología de ser necesaria para su estudiante. Muy importante, si necesita tecnología, debe llenar la forma antes de pasar por la escuela. Llene la forma que está en la página de AISD, de nuestro distrito, para tener esa tecnología lista para usted. Como puede ver, el lunes 10 de agosto no se va a repartir tecnología. Estaremos todo el día preparando para que estemos listos para que usted pueda recoger materiales. Así que el lunes no hay horario para recoger materiales. Empezaremos el martes 11 de agosto con los grados de kinder y primer grado de 1 a 4 de la tarde para que pueda pasar por la línea de recogido en la escuela. Luego, el miércoles 12 de agosto, los estudiantes de segundo y tercer grado tendrán la oportunidad de 1 a 4 de la tarde para poder recoger materiales y tecnología. Para el jueves, los estudiantes de cuarto grado durante 1 a 4 de la tarde van a tener la oportunidad de poder recoger la tecnología. Pero estaremos ofreciendo un segundo tiempo para recoger tecnología desde las 5 hasta las 7 de la noche para todos los estudiantes desde kinder hasta sexto grado. Es el único día que vamos a tener oportunidad en la tarde-noche para las familias que no tienen la oportunidad de venir durante el horario de 1 a 4 de la tarde. Y por último, el día viernes, las familias de quinto a sexto grado de 1 a 4 de la tarde van a tener la oportunidad de pasar a recoger tecnología o materiales a la escuela. Gracias. Gracias, Ms. Ramirez. Ms. Ramirez did mention something that I failed to mention, that if your child needs a technology device, they need to fill out the form to request one, and that is through the AISD website. So if you are lacking technology, please borrow one from the district, from our school. We have plenty. Thank you. Thank you, Ms. Guzman. I also wanted to emphasize, we have textbooks for every student. So we have something for everyone, right, Ms. Guzman? We have a bunch. Yes. So even if you don't need a computer, you don't need an iPad, come. We have great things to share with you for at-home virtual learning. Also, if you ordered a yearbook and you didn't pick it up in June, we'll have it ready for you during these days. If you did not pick up your child's belongings from their locker last year, we still have it waiting for you. So please come and get all these goodies before next Friday, August 14th. Aunque usted tal vez no necesite tecnología, tenemos muchos libros. Tenemos un libro para cada estudiante. Así que, por favor, pase por la escuela en estos horarios provistos para que pueda recoger materiales para su estudiante. Tenemos libros, tenemos los anuarios. Usted no ha tenido oportunidad de recoger el anuario que compró para el año pasado. Los tenemos disponibles y puede pasar en estas fechas para recoger el anuario. También tenemos disponibles las pertenencias de su estudiante. Si usted no tuvo la oportunidad de recoger las pertenencias de su estudiante durante el final del año escolar anterior. Las tenemos guardadas en la escuela, así que por favor haga todo lo posible por pasar a recoger estas pertenencias. Lo más importante, venga a recoger los libros, van a ser de gran utilidad para su estudiante. Así que
pase en el horario que sea más conveniente para usted y recoja estos materiales para que le ayude grandemente a su estudiante durante este tiempo virtual. So every family should be coming by next week because we have your textbooks, science, math, social studies, whatever it may be. Teachers already have told me or informed me which books need to be sent out to the kids. So every family, we'll see you next week. Yeah, and we want to see your faces. So drive by. We're not going to congregate. A lot of this will be contactless. In the Jones Journal, you will see the map of how it will function. And we also have a video to show you how to approach the school and go through the line. Cuando reciba el diario de Jones, va a tener la información de cómo va a funcionar la línea de recogido alrededor de la escuela. Lo va a ver a través de un video que se proveerá en el diario de Jones. Así que esperamos a ver todas las familias la próxima semana. Estaremos muy contentos de verles sus caritas. Así que haga todo lo posible para pasar. Vamos a tener materiales para matemáticas, para ciencias, para lectura. Ya los maestros han decidido cuáles son los materiales que se van a entregar y muy probablemente los estarán recomendando o asignando de trabajo durante este tiempo virtual. Así que para que su niño pueda hacer un trabajo completo, pase por nuestra escuela la próxima semana, observe el video de cómo va a funcionar la línea y venga para que tenga los materiales y esté listo para este nuevo año escolar. Awesome. Okay, so we did it. We shared lots of information with you. We hope it was helpful. We want you to know that we are here for you. We have our contact information there. Again, we love your students. We're in this together. 2020-21 school year will be one that we will never forget, but we're ready for this. We got this. Let's make history together, guys. Let's shine bright. Estamos listos, lo logramos, hemos dado toda la información que pensamos es la más importante que usted necesita. Estamos juntos en esto. Este año jamás será olvidado. Va a ser un año muy especial, este año escolar 2020-21. Aquí está nuestra información de contacto. Si necesita contactarnos, ahí están las diferentes direcciones de correo electrónico. Lamento la interrupción de mis chicos. Es una de las cosas que pasa cuando trabajas en la casa. Está bien. Así que muy contentos, emocionados de empezar otro año más con todos ustedes. Sabemos que nuestros estudiantes brillan muchísimo, brillan muy alto y será un año para recordar, pero será muy especial y vamos a lograr grandes cosas durante este año. Okay. Thank you. Gracias. We love you. Los quiero mucho. Take care. Gracias. Thank Adios. You. Have a great week. Bye.